Bogotá, entre el bien y el mal. Como nunca antes, la ciudad está convertida en un caos. Inseguridad desbordada, la movilidad paralizada, el metro cada vez más incierto y un galopante desempleo. La izquierda con Gustavo Bolívar quiere permanecer en el poder. Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara y Diego Molano son el contrapeso para enderezar el destino de la capital. Columna de Rodrigo Pongo Cajiao, abogado y profesor universitario especial para revista Alternativa. Se le atribuye al exalcalde Fernando Masuera Villegas la escolástica respuesta: Bogotá no es la capital, Bogotá es el país. En clara alusión a su importancia política, económica y cultural. Y no es para menos cuando se trata de la ciudad con la mayor inclusión social, con el más importante mercado de bienes, capitales e información, la de más grande crecimiento del país, la que más tributa al presupuesto nacional, la que reúne a más del 70% de los servicios financieros y el 55% de los bienes de publicidad, profesiones liberales y servicios en general. Cuenta además con un ecosistema formal de empresas superior a las 426.000, donde se destacan las micro. Como se sabe, sin el ambiente comercial de Bogotá, se cae en la bolsa de valores, se hunden en la miseria los avances científicos y tecnológicos, así como la mayor cantidad de transacciones de los agentes del mercado, por no hablar de los óptimos sistemas educativos y de salud que operan de modo robusto y aceptable. Estos son tan solo algunos primeros indicadores. Debemos decir también que es la ciudad que más empleo formal le aporta al país, que dio ejemplo de infraestructura de transporte masivo a través de la ciclovía, la ciclorruta y el sistema Transmilenio, emulada por doquier. El concepto de equilibrio entre espacio público con el entorno privado fue ejemplo mundial en la década de los 90 y cuyos frutos aún seguimos disfrutando. Y de la cultura ni hablar, somos ejemplo de pluralismo, movilidad y esparcimiento social y cultural. La oferta cultural de la capital puede ser comparada con toda la oferta sumada del país en calidad y cantidad. Pero así como Bogotá es indispensable para nuestra dolida nación, debo señalar que desde los albores de los años 2000, y salvo las administraciones del único urbanista y conocedor de desarrollo, Enrique Peñalosa, la capital ha entrado en franco retroceso. ¿La causa? La entrada del populismo al poder reflejada en el interés de sus dirigentes, que han querido hacer política antes que administrar las condiciones de vida de cerca de 11 millones de compatriotas. De ese modo, un territorio de 1.636 kilómetros cuadrados ha sido asumido como trampolín político, bien aceitado por los cerca de 34 billones de presupuesto anual. Excepción hecha de Peñalosa a Londoño, se persiguió la alcaldía para afianzar partidos políticos, generar burocracia partidista y clientelar e imponer una visión de Estado. Por eso es que estos pagos reclaman un buen administrador antes que un político fenomenal. Y a pesar de su deterioro e infinito atraso que aún se alberga en el sentimiento de sus habitantes, y aun cuando parezca contraintuitivo, considero que Bogotá está de plácemes en estas elecciones, pues, en términos generales, el abanico de candidatos es aceptable y respetable. En este orden, los cuatro principales grupos de problemas de la ciudad son la inseguridad, la movilidad, la infraestructura y la calidad de la prestación de los servicios públicos con altos niveles de calidad y bajos niveles de corrupción. Veamos en orden de preferencia de voto algunas de las características de los principales candidatos. Carlos Fernando Galán. El que sea huérfano de ídolo nacional pareciera ser prenda de garantía de buen gobierno. Pesa mucha responsabilidad sobre sus hombros por ello, y porque de sus resultados dependerá en buena medida el futuro de un partido político que se ha caracterizado por su honradez, su calidad programática y sus sensaciones fichajes de liderazgo. Y todo eso hace que su nula experiencia administrativa no ha producido un empleo conocido, prácticamente ha dependido toda su vida de los impuestos de los contribuyentes, se vea compensada por los aceptables resultados parlamentarios, por una hermosa campaña y por su figura proba, limpia y de excelentes maneras democráticas. Galán se caracteriza por ser un caballero en el mundo hostil de la política y por eso mismo es de presagiar que se rodeará bien para administrar mejor. No es un abrumador líder del que se infiera que será mejor comandante de las fuerzas de policía, pero lo haría seria y responsablemente. Garante de los derechos humanos, sería un buen director de las fuerzas del orden. Los policías lo quieren y le creen.
En cuanto a la movilidad y la infraestructura, y a pesar de albergar las trasnochadas tesis socialdemócratas, será un continuador de los grandes proyectos y podrá valerse de ciertas compañías de notables urbanistas que extraen la inoperatividad vial y de obras públicas de la ciudad. La prestación de los servicios públicos pareciera no ser un problema porque es de presagiarse que calará con la lupa de la transparencia que lo caracteriza su calidosa ejecución. Gustavo Bolívar, afamado creador novelístico con casi nula eficacia parlamentaria y muy lamentable reconocimiento público, tiene todos los astros de la diosa Atenea en su contra: mal orador, pésimo estadista, cómplice de Boca de los criminales y enemigo declarado de la fuerza pública. Alberga ignorancia supina y floreciente en materia administrativa. Muy difícilmente podrá liderar con éxito tan vasta empresa. En materia de orden público se ha jugado las cartas de la anarquía y el desasosiego en favor del AMPA, lo que desmoraliza y paraliza la cruzada democrática de seguridad que entidades tan autorizadas y respetables como la Cámara de Comercio de Bogotá reclaman. El desarrollo material, ese que tanto defiende con puntuales ideas la Cámara de Infraestructuras, entre otras, ha sido satanizada por su grupo político, que aún cree que la inversión en ladrillos y pavimento es ajena a la inversión social, incluso antagónica. El espejo retrovisor será su guía, de suerte que en este campo no se avanzará en nada y se retrocederá en todo. El ejemplo del Metro Bogotá es elocuente, y en lo que a la prestación de servicios públicos respecta, tendremos un legítimo manto de dudas sobre su calidad y transparencia, a juzgar por el legado de su jefe. Juan Daniel Oviedo, tipazo del tercer partido que se ha mostrado como voz respetuosa, incluyente y técnica. La calma de su temperamento y el manejo de las sillas compensan su inexperiencia administrativa que, con una buena dosis de pragmatismo, seriedad, responsabilidad y buenas maneras, seguramente lo llevarán a rodearse bien por el buen manejo de la cosa pública. Pero lo que tiene de buena persona le falta de claridad, contundencia y liderazgo. La empatía personal no se ve fácilmente traducida en un necesario liderazgo administrativo. Se augura el mejor de los destinos, pero se debe apretar tuercas y decir mejor las cosas. No vaya y sea que se convierta en estos candidatos que dicen todo bien, pero nadie les cree. Rodrigo Lara Restrepo, de lejos el más culto de todos, cuya intelectualidad corresponde más a la arena del debate político antes que de la ejecutoría administrativa. Parece encadenar la máxima de Oscar Wilde, y puesto que no era genio, carecía de enemigos. Sin embargo, esa genialidad y elocuencia pareciera verse opacada por la debilidad de trato, la poca sabiduría y el amor por las dificultades. No siempre es saludable que la democracia le preste a las administraciones locales a sus mejores parlamentarios. Lara Restrepo puede ser un fiel ejemplo de esta máxima. Buen lector, inmejorable contertulio, el único que conoce y entiende de filosofía política y diagnosticador profesional, se convierte en activo imprescindible de la izquierda colombiana, pero que, a mi juicio, tiene aún mucho que decir, que probar y que andar para convencer que podría ser un maravilloso administrador. Diego Molano, de lejos y sin duda el mejor prospecto de administrador público, resaltó como buen concejal de la autora Santa Fe. Administró con éxito los más de 7 billones que le pusieron en sus manos cuando fue director del ICBF, y actuó con atinado democrático y muy respetuoso defensor de derechos humanos como ministro de defensa en época de conato revolucionario. Sin tacha personal ni profesional conocida, es claro, contundente y firme. El más completo de todos los candidatos, conocedor, afable y seguro, promete ser el mejor gerente para la capital. Firmará con su propia pluma las acciones de policía en contra de la criminalidad. Continuará los pasos del gigante del metro, las troncales y el desarrollo urbano, y mejorará con decisiones antipopulistas las rutas de movilidad y calidad en servicios públicos. Eso sí, deberá demostrar que su administración no estará al servicio de un partido político, habido de puestos y contratos en el desmantelamiento de la calidad y pulcritud del servicio público.